donde lo podemos ir a visitar, a nuestro país vecino, a Brasil. ¡Brasil! Ay, voy a hablar de Márcio Matolia. ¿Sé quién es este joven? ¿Quién es? Es un joven que lleva 22 años, escuchá bien lo que te voy a decir, 22 ¿encerrado? Años viviendo en un castillo de arena, en la playa. Vamos a encerrar, no están encerrados. ¿Se le vendrá abajo? No, porque la estructura no es de arena. Bueno, pero es un castillo de arena. No, ya sé, pero dije... Ahí está, tiene la corona de rey, ahí lo estamos viendo, este joven que se llamaba Márcio, como te contaba, y que a pesar de las incomodidades que puede traerle este lugar, no lo cambiaría por nada del mundo. ¿Por qué? Y no voy a hablar de Rinaldi, porque no paga alquiler, no paga agua, no paga luz, y además tiene vista al mar. ¿A qué se dedica este hombre? Bueno, justamente a perfeccionar todos los días... El exterior, digamos, del castillo, sacarse fotos con la gente que va y la gente le deja a la gorra su propina, dice que puede jugar al golf, puede pescar. La única incomodidad que tiene... No tiene baño. Ahí pudimos ver cómo es por dentro. Dice que la arena concentra el calor, entonces a veces se le hace muy difícil dormir, entonces tiene que salir. Mirá, ahí está, dice que tiene todos esos libros para matar el tiempo. Y que a veces el calor no lo deja dormir, entonces se va a la casa de los amigos. Lo llaman el rey de la playa y lo vimos con la corona. Es un escultor aficionado que, bueno, vive ahí, está muy contento y dice que no lo... Lo más increíble es que dice que no lo cambiaría por nada del mundo, así que posa para las fotos. Va a Rinaldi, se saca una foto, le deja algo de propina y demás. Mira, ahí estamos viendo, en plena playa, no es que está metido ¿Dónde es? Es en Río de Janeiro, no sé exactamente la playa, pero es muy conocido. Mira, ahí está, tiene un perrito también guardián. Y le quería contar la caixinha. El castillo, el palacio de este hombre mide 3 metros cuadrados. 3 metros. Y además el espacio está utilizado para. ¿No? Es muy chiquito. Tres metros. Entra justo. Y los libros, ¿viste? Los libros que había dentro. Sí, bueno, es como que llueve... todo es fantasía eso y hay un cuartito, digamos. Claro. Como que sobre el cuartito montó el castillo. No quiero saber cuando llueve qué es lo que pasa. Seguramente se desarma y lo tiene que volver a hacer. Pero bueno, tiempo parecería que tiene. Así que el amigo de Brasil la pasa bomba en su castillo donde él cree que es el rey con la corona que vimos recientemente. Así que bueno.